¿Quién te dio el anillo? Dale. Bueno, ¿qué te Dale, iba a quiero decir si saber. vos contás todo? ¿Quién te dio? Ah, ¿quién te dio el anillo? Claro, ahí está, ahí está. Está preguntando quién le dio el anillo. Y dice, yo no te voy a contar porque vos contás todo. Bueno, dale. Te voy a contar cuando salgamos. Si siempre que te cuento algo, lo contás. ¿Para qué te cuento? Nunca. Oh. Siempre. No. Eso es ojo. Dale, vamos a pelear. Vamos a pelear, dale. ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a Vamos a pelear? ¿En serio? Vamos a pelear. No me Vamos a siento pelear. bien con vos, ¿eh? Dale, sí, dale. Bueno, ¿Vos dale, es viste la lo que vos segunda tenías vez. ayer en la cena? ¿Vos viste lo que Segunda tenías vez, en la cena? segunda vez. Sí, con Mari. Segunda vez. ¿Qué? ¿Sabés que Mari y Nico son amigos? Sí. Y cuando Furia habla mal de Mari, haces así. Dale. ¿Entendés? Eso no va, boludo. Eso no va, vos sabés Oh, que no va. oh. Porque puede hablar mentiras de mí, no pasa nada, pero cuando habla de Mari, no, no le des la derecha. No le doy la derecha. Aunque sea. Dale. Elías afuera. Que hagas campaña lo que quieras por mí, me chupa un huevo, boludo, eso está perfecto. Pero si sabes que Mari no tiene nada Eso que se ver. habla afuera. Te pregunto otra cosa. Claro. Yo no dije nada que tuviera que ver. Entrega. Y yo no hablé mal. Mirá. No, solo das la derecha como Bro, ¿por qué a tierras. vos te molesta eso? No me gusta que hablen mal de Mari. Y Gracias. Yo no encima que lo sea hice. mentira. Yo no lo hice. Ya sé que vos lo hiciste, Yo no pero lo la hice, lo cena gritaron. Yo no lo hice. In Yo no lo hice. Gritaron eso. Bueno, ¿qué gritaron? No gritaron eso. Eso lo inventó Juliana, boludo. Dios mío. Es increíble cómo acompañás. Está bien, boludo, igual, me chupa un huevo. ¿Qué pelea? Peleame, dale. ¿Qué pelea? Peleame, dale, sí, peleame lo que quiero. ¿Quién se va mañana? Estoy pensando nomás en mañana nomás. Agarra un ¿Quién problema, se agarra. irá? ¿Te estoy ¿Te va preguntando? Chino? ¿Qué? No te voy a contar. Todo querés que te cuente, no te voy a contar todo. Todo, no quiero que me contes. Listo. Solamente eso. Bueno. No te voy a contar. Estrategia. Ah, la estrategia. Estrategia. No tengo ganas de contarte más, listo. Pero Chino, ya el anillo para cuándo, Chino. El Afuera, anillo afuera para lo veré. cuándo. Yo te contaré de última. No tengo Después te ganas de contaré contarte. de última. Pero ¿de qué, Chino? Contá, Chino. Si tienes cojones, decilo. Sos así. ¿Eh? O no voy a hablar con vos ahora. Bueno, no hables. Por si empezás así. ¿Así como? Así. Y bueno, me molestó algo. ¿Qué crees que haga? Bueno, listo. Lo hablamos Listo. afuera. Chao. No me digas si tengo ganas. Te estoy diciendo que no tengo ganas. Bueno, ya sé. Pero después. ¿Qué Decís cosa? si tengo ganas. ¿Si tengo ganas de qué? ¿Qué De dicen los contarte. dos? En otro momento. ¿Qué Bueno, dicen? momento, no te, ahora no tengo ganas. Bueno. ¿Sabes por qué me molestó? Porque si esa situación fuera al revés con Nico, vos saltarías, ¿entendés? No haría lo mismo al Empatía. revés. Sí, fue, se le cagaron de risa, Empatía. Nico. No estamos acá en el cuarto, no volvamos a retomar el tema. ¿Eh? Cuando veas el clip y te des cuenta, ¿Cagar de risa de qué? con lo que les estaba explicando, cuando se armó la discusión. ¿Que nosotros nos Empatía. reímos de Nico? ¿De tu marido? Yo me reí de Nico. Me reí de Nico. Si hay algo que no hice es, o yo como Me persona reí de decente, Nico. fue involucrar a Nico en la discusión. Sé Vos que tenés se tus metió, palabras. Son tus pero palabras, ¿eh? ni Me reí de Nico. los tres. No sé. Una discusión que encima nunca pudimos ver, lamentablemente nunca lo pasaron. Una discusión donde el marido de Nicolás, perdón, el marido de Emma, Nicolás, se metió en una discusión a defenderlo a Emma porque,
Emma siempre acusa que los chicos se ríen de él. No sabemos qué pasó. Es la palabra de Emma contra la palabra del chino que ¿a quién le creemos? No sé. Yo les dije, basta de reírse. Por eso lo señalé. Nos reímos de las mentiras que iba diciendo Juliana. No nos reímos. No le estaba hablando Juliana. ¿Pero qué historia estás viendo, Emma? Emma, ¿qué historia estás viendo? ¿Cómo arrancó la discusión? Estábamos así. Y ella desde ahí arrancó a tirarme... Ya está. Basta. ¿Pero por qué no? Bueno, listo, te lo tomo. ¿Pero por qué? Pero fue horrible. Yo nunca en la discusión, es más, sé que él en un momento tipo, empezó a decir algo y yo directamente, tipo, mi cabeza pensó, no, tipo, no lo involucres porque no tiene nada que ver, claro, con la relación nuestra con usted. O sea, nunca, no, a Nico no le dije absolutamente nada ni me reí él en ningún momento. Claro, vos no le quisiste hacer vivir momentos feos, acoso, pero Nico tuvo un momento acá horrible. ¿Por parte de nuestra? Emma también. O sea, se tuvieron Emma también. ¿Por parte nuestra, Emma? ¿Por parte nuestra? ¿Yo le dije algo a Nico? Emma, ¿vos me estás diciendo en serio? ¿Pero realmente lo pensás así? Ah, Emma, ya saliste de placa, ¿eh? Ya saliste de placa. ¿Realmente lo pensás así? Te estoy diciendo que estábamos acá y Nico les estaba hablando y ustedes se recagaron de risa. No. O sea, les estaba diciendo... Nadie le estaba hablando a Nico. Y aquí... Yo estaba discutiendo con Juliana, Emma. ¿En qué? ¿Pero en dónde estabas vos? Vos estabas... Estuve acá y lo vi. Y le dije, dejá reírte. Nos estamos riendo de las mentiras, de las boludeces que iba diciendo Juliana todo el tiempo sobre mí. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué historia estás viendo? Yo no, estoy viendo... Pregunto algo. ¿Qué están discutiendo si todo se ve? O sea, no, Darío, dejalos que hablen porque no sabemos nada, Darío. Darío, te quiero, te adoro, pero dejalos que hablen, por favor, porque no podemos ver nada. Es la palabra de uno contra el otro. No. Es el que mejor pintaste. Y eso que tenía un ojo. Parece. ¿Viste cómo se llaman los monos esos que tienen el ano hacia afuera? ¿Cómo se llaman eso? ¿Los tití? ¿Los monos tití? No. Baguino. ¿Viste que tiene el ojo así? Tiene el ojo como si fuese un durazno. A ver, dame el vaso. Quiero ver el vaso. A ver. ¿Por qué tenés el ojo así? Dios mío. ¿A dónde metiste la cara? Mirá, no quiero preguntarla. Qué bonito que está el vaso. Está muy lindo. Aunque no me guste el personaje, pero está muy lindo. ¿Cómo se llama este? ¿Anui? ¿A o E? ¿E? ¿E? ¿Hongwe? ¿Qué? Pero yo no hablo francés, no hablo español. Desde que estoy en vivo. ¿Eh? ¿Enui? Yo vi la película, pero no sé cómo se llamaba. Aburrimiento, ¿no es? Enui. Qué bonito. Enui. Ponele el acá. Así brilla. Claro, la gente lo vio. Bueno, alguien, en una discusión... Hay una misma cosa, uno acá lo interpreta de una manera y otro de otra. Entonces, Darío, a mí no me importa lo que la gente vio, sí, pero te estoy diciendo además. No pienses algo. De última, estás en una derecha, queda en una discusión entre ustedes dos, pero el tema está resuelto afuera. Ya, eso no importa que esté resuelto afuera. Yo sé lo que pasó, Sí, por eso, ¿no? O él lo que diga. Por un tema nuestro, que viene de otro tema... Con la Tintu. Eso le estamos discutiendo. Estoy diciendo que yo no haría lo mismo que hizo él, uh-huh, básicamente. Mm. Y él se va para atrás y dice que me reí de Nico. Cuando nunca pasó eso. Sí, salí, míralo. Fue horrible. Me parece bien. Lo voy a ver, obvio. Fue horrible. Nunca me reí de él. Nunca me reí de él, boludo. Genial. ¿Por qué me reiría de él? Genial. ¿Qué tiene que ver él en esto? Porque él les estaba discutiendo, les estaba diciendo que paren de hacer lo que estaban haciendo. ¿Qué estamos haciendo, boludo? Nada. Nos estaban puteando a nosotros. Bueno. ¿A vos estás viendo las discusiones que... Todo el tiempo me decís, pará. ¿Pará qué si me estaba... Nunca arrancamos una discusión, boludo. Constantemente bardeando. ¿Qué querés que pare? Me estás constantemente bardeando y yo tengo que ser el que para. Está bien que juegues con ella, me parece perfecto, pero que pare a mí. Ya está. Ya parece un absurdo.
O sea, que me tengo que quedar callado por... ¿Yo? Parece un absurdo esto, todo esto, ¿entendés? Yo tengo que estar bancándome que me bardé con miles de mentiras, de cosas que nada que ver. No me puedo defender y tengo que estar así, esperando que me tire. Vos sabés que no está bueno, boludo. Me la banco porque me la banco. Que me tire una o dos la dejo pasar, ya la quinta, sexta, y algo le tengo que responder. Estoy callado ahí mientras me... Sí, obvio, se entiende. Qué quilombo calmada, ¿no? Cuando nos reímos, es que ya no podemos creer las cosas absurdas que me empieza a decir Juliana. Bueno, a mí no me gusta si estoy yo discutiendo. A mí no me gusta, al menos si estoy yo. ¿Que no me puedo reír de las mentiras que me dice Juliana? A mí no me interesa de quién te reí o no. A mí no me gusta que se me caen de risa en la cara. Menos cuando te estoy diciendo algo. No me puedo caer de risa por cosas... Bueno, está bien, es tu acción. Sí, obvio, sí. Es tu accionar. Es tu accionar, está bien, perfecto. ¿Es tu accionar? Sí, obvio. Perfecto. ¿Qué tengo que...? O sea, ya... ¿Está bien? Sí, corta. ¿Está bien? Es lo que a vos te sale. Listo. Y sí, si no te tomaste... A mí si alguien me está diciendo algo... Es más... O sea, que tengo que discutir, o sea, y te estoy planteando algo, y vos te me estás cagando de risa en la cara, a mí no me pinta. El tema es cuando esa discusión que se arma no tiene un fundamento... Fundamento, claro. No. Real para mí. Bueno, el tema es que... ver con la coherencia que tenía. Ella hace algo, pero el que te estaba diciendo algo era yo y Nico. Y se lo estábamos diciendo los tres. Y ya ni siquiera recuerdo, porque lo borré de mi memoria, porque no quería estar angustiado y decía, con vos. Porque con ellos me chupo un huevo, te soy sincero. Mira, era ya, con vos el tema. Ya vamos, ¿entendés? A ver. Ya vamos era a con ver vos. Con ellos vos sabés que a mí no me molesta. A mí ellos no me angustian. Ya sabes. ¿Me entendés? Ya se va a aclarar todo, Emma. No digas cosas que no pasaron porque... Por eso, dale. Nunca me reiría de Nico. ¿Por qué dale. Me reiría de Nico, boludo? Bueno, dale. Dios está mío. Bien. Es tu accionar. Está bien. Me reí de Juliana. Nunca bueno, me reiría de Nico. Está bien. ¿Por qué te mentiría con eso? Está boludo? Bien, te estoy huevo. Diciendo que está bien. Dios no tengo drama. Ya está, no te quiero, no quiero que te enojes. Basta. Le dan vuelta, le dan vuelta. ¿Cómo estamos? ¿Vos sabes cómo soy yo? ¿Vos sabes que me jode? A mí cuando me molesta algo te lo digo. Emma, de frente vos, manteca. ¿Vos sabes que me jode? Que me... ¿Entendés? ¿Vos sabes que me jode? ¿Vos sabes todo lo que...? ¿Vos sabes que...? ¿Vos sabes todo lo que yo...? Emma, ¿vos sabes lo que me jode? ¿Cómo? Me joden las mentiras. Me joden... No, a mí también me joden me jode las mentiras. Que digan cosas a mí que también nunca me joden las mentiras. Bueno. Y yo a vos nunca te mentí. No. ¿Vos? ¿Yo te mentí? ¿Con qué te mentí? Decime. La empresa a nombrar. Este Martín. Decímelo. No te lo voy a decir. Decímelo, dale. No. Y si hay una mentira, ponela, dale. No, porque ya está. ¿Ya está qué? Dale, decilo. No, te lo voy a decir. Porque no hay mentiras, boludo. ¿Qué mentira? Decila, boludo. Dale. Ya está. Me ha tirado de mentiroso, boludo. Ah, sos un mentiroso. ¿Por qué? Ah, no, no hay por qué. Así todos son mentirosos. Me quiere matar, boludo. Claro. No hay por qué. Sos mentiroso. Martín. Ay, no sé. Martín. Pero no me estás diciendo nada. Sí. No, Martín, no. Está bien. Poner nada. Deja, boludo. Poner nada acá. Se me robaron las. Deja. Deja aquí. Voy al baño, boludo. ¿Ah? ¿Aquí? Aquí, tengo que hacer pis, ¿no? ¿Por qué te calientas? Se recalienta, ¿viste? Y bueno, boludo, entendés su momento. Odio que digan cosas que no son. Odio eso. ¿Yo te dije cosas que no son? No, pero ah, okay. A la derecha. Estás así, okay. A la derecha, okay. Constantemente. Bueno. ¿Afuera? Como te me decís vos, afuera ya vas a ver. ¡Oh! A mí no me gusta tampoco que hagas eso, ya te lo dije. ¿Amenaza? ¿Qué? ¿Amenaza? Afuera ya vas a ver. Y sí, si hablas mal de Mari, sí. Si le das la derecha a Furia cuando habla mal de Mari, sí. Hoy obviamente vas Mari. A ver. ¿Qué querés que seamos amigos si,
si sabés que Nico y Mari se llevan bien, Furia mete a Mari en todo esto de repente y vos en la mesa estás haciendo así. Recordá que afuera tenemos una vida, boludo. Sí, lo recuerdo. Se acordaron un poquito tarde, ¿para qué se anotaron en GH, chicos? Gran Hermano saca lo peor de vos como ser humano, lo mejor y lo peor. Si están preocupados por la vida, de cómo les va a impactar socialmente o mediáticamente en ir afuera, trabajen en una oficina 8 horas y van a tener una vida re tranquila, por lo menos en lo personal, nadie va a saber nada de su vida. Están preocupados ahora de cómo puede impactar un reality después de 6 meses que estamos viendo cómo caga, cómo eructa, cómo ronca, cómo sueña. Ahora se preocupan. Están todos fuera de contexto. Y bueno, entonces, ¿qué es ese accionar? ¿Qué es ese accionar, entonces? Es como rarísimo. Cuando escuches, sabrás. Bueno, listo. Pero lo de la cena no me pareció y listo. Yo no dije nada, Mari. No, no dijiste nada. Daba solamente daba fue como medio cringe el momento de quiero un perfume. Me pareció cringe. Bueno, sí, pero... Amigo... Son y cosas bueno, nuestras. Y bueno. Bueno, listo, está bien. Corta. Perfecto, listo. Pero no me parece mal. Perfecto. No es lo mismo. ¿Está que mal que quiera un perfume? No, te estoy diciendo no me parece mal. Me parece cringe. ¿Qué? ¿Que me pida un perfume? ¿No puedo comprarle lo que yo quiera? Sí, Martín, sí. Entonces, ¿qué es lo malo? Yo no... Es lo único que puedo haber llegado a decirte. Te estoy diciendo. Que lo escuchamos todos ahí, quedamos como... ¿Qué? Me dio gracia. A ver. Está bien. Va, no quiero explicar todo. Panta, a mí me encanta que me pida cosas. Yo quiero darle todo a la Tinto. Todo. Todo. Está. Sí, obvio. A ver. Ay, nueva gráfica. Gran Hermano. Últimas semanas. ¡Wow! Yo quiero una gráfica así, mañana la hago, últimas semanas, mañana lo hago, voy a hacer foto ahí, así me hago una para mí. ¿Cómo es? Está bien, el chino la yo entiendo los dos bandos, el lado del chino que la va a defender como cualquier pareja va a defender, vos si tenés una pareja, estás casada, lo que fuese, casado, casada, novio, novia, pareja, lo que fuese, vas a defender a tu pareja. Lo que eso no quita es que los chicos, como no le cae bien Marisol, esta chica, María, cualquier cosa que haga, les cae mal. Cuando vos una persona te cae mal, cualquier cosa que haga, te va a parecer que es una boluda. Y el chino no puede entender esa parte de que se metan con ella. Cuando salga este muchacho y lea las cosas, yo creo que el chino piensa de que todo el mundo lo ama afuera. Yo creo que agarra un celular y pensará de que todo el mundo le dice cosas lindas. Porque, ¿qué pretende? De que salga y que todo el país diga, ¡ay, la Tintu la amamos, es nuestra lady! Y no. Yo creo que quiere más el lado de Emma porque son los compañeros de ellos. Capaz que alguien escriba en redes sociales y le chupa un huevo. Eso lo reentiendo y tiene que ser eso. Tiene que llevarlo por ese lado, que le chupa un huevo lo que piense la gente, porque si no, no podés vivir. El problema creo que enfatiza en que una persona que vive con él no entienda a su novia como la entiende él. Bueno, él tiene los ojos 100% para ella, los otros no tienen por qué pensar lo mismo que él. Pero bueno, la Tintu, ya va a ver el chino cuando se vaya si tiene canje con Motorola o con iPhone. Nada. ¿Vamos a los audios? 11 36 87 04 11, please.